Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chagrán, chicos, vamos a empezar con un nuevo episodio de Morning Light. En el episodio anterior me mataron un monstruo gigante. Nunca pensé que me matara a un golpe, la verdad. Ni siquiera lo pensé, perdí todo lo que tenía. Esto es un poquito frustrante porque era bastante lo que había recogido dentro de esta mazmorra, así que como que pensé, dije tal vez lo puedo matar, tal vez le puedo pegar, tal vez algo. No le hice nada de daño, absolutamente nada de daño. Ya lo hemos leído, más o menos ya sabemos para qué sirve eso. Ahora me gustaría poder, como digo, pasarla, no sé si 100%, pero por lo menos intentar hacer algo. No quiero que se caigan los objetos, así que voy a... intento ponerme no tan pegado al... es un golem diferente, es un poco más fuerte, ¿vale? Y allí hay un líquido que nunca había visto. Voy a tirarme para atrás, no voy a ir para allá, voy a devolver un poco. Porque me tinca que hay algo más fuerte por allá, ¿no? ¿Sí? Algo que no haya visto. Yo voy a esperar un poco y no quiero ir. Por ahora no quiero ir porque me da miedo. No quiero perder nada. Quiero tratar de conseguir la manita hacia el objeto. Sobre todo que si pierdes objetos es como tan frustrante porque te ha costado mucho conseguirlos. Por lo menos duele. Yo había conseguido lingotes de hierro, por ejemplo. Y en... No. No. Pero tengo 16, así que ya prontamente me va a tener que ver. Ahora, ¿qué pasa si se cierra la puerta y se aparece este tipo? O sea, la verdad es que es difícil lo que va a pasar. Probablemente vas a morir y vas a perder todo. Es mejor usar el amuleto, o sea, aprieta tu amuleto y lárgate de ahí porque te van a matar, hijo mío. Dice que, bueno, más que todo dice lo que estaba diciendo antes, que cada mazmorra, lo que dijo en el centro, cada mazmorra es única siempre. Y te pueden soltar objetos diferentes cada momento. O sea, no hay como algo que tú digas. Dice, este ítem debe ir a la parte superior o inferior de los mochilas. ¿Por qué este ítem tiene que ir a la parte superior de la mochila? No lo sé. Ya, bueno, y aquí me entra la duda de qué mierda es esto. Pero yo supongo que me puedo ir si es que me encuentro y voy a meter. Mazmorra golem. Verdaderamente, a ver si casi
Pues acá encontré un objeto único. O sea, cada espejo se intercambia en plata, ¿ok? O sea, cada objeto que tú tiras al espejo se cambia en plata, ¿ves? Se rompe, ¿no? Ahora no puedo entrar. Hay gente que está atrapada ahí adentro. No creo que pueda saltar, o sea. Ahora sí puedo pegarle, es bastante fuerte. Tal vez si me pongo acá me llega al objeto. Pero no llega a ser objeto acá. Sí, acá hay uno. O sea, mientras que este tipo esté queda atontado. Pero si el tipo deja de estar atontado, me va a pegar. Tengo 17 objetos. Todavía, bueno, puedo entrar a otro sitio de la bajura. Me dolió, me dolió, me dolió, me dolió. Me dolió bastante, la verdad. Yo sigo esperando. Ahora, si me pongo detrás de una piedra y te quedo, soy capaz de poder. Entonces ya tengo 19 objetos, así que me voy a ir, no me voy a quedar. Maté 31 monstruos. Así que no es poco. Ahora no he visto, voy a revisar qué dice el cartero, pues no he visto. Sendilla tienda. Ok, ya, estos son inversiones. No puedo generar todavía una inversión de porque no tengo plata. Pero sí puedo vender objetos. Entonces ya dije que podía vender estos objetos. Delante los puse muy baratos. Así que voy a subirles. No puedo subirle rápidamente. Ah, por 10, 350. A ver, pongamos ese precio. Denantes yo vendí. Ya entiendo. Denantes yo vendía 10 cada uno. Lo puedo vender en 25 cada uno. Y ver qué es lo que pasa. Okay. Eso es ya. Ah, ok, ya entendí. 25 cada unidad. Ok, eso es. Okay. Voy entendiendo. Vamos a ver esto, vamos a ver cuánto puedo vender esto. Vamos a poner un precio más elevado en el comienzo para poder no perder. ¿Cuánto vale cada uno? Digámosle 30 cada uno, okay. No sé lo que es. Ah, uno puede subir inmediatamente. Qué locura. ¿Qué es este objeto? Vamos a poner... Yo quiero leer un poco qué son, porque no sé qué es la verdad. Ah, miren, uno puede. Ah, ok, uno puede, es más fácil así, o sea. 30. Sí, piedra de afilar. Y aquí es más fácil irse aquí inmediatamente. 30. 30 cada unidad. Que
esto? Núcleo de golem, barra de hierro, raíz. Ahora aquí yo tengo el nombre también, resto de una función. Creo que estos son los antiguo nación. Si los golems se creen que no están con un trozo de lo que parece un contenedor. Que son importantes como para crear árboles o crear árboles, no crearemos. Voy a ver si tengo más objetos de esos acá. Voy a sacar esos objetos que estoy vendiendo. Estoy vendiendo eso, estoy vendiendo raíces, estoy vendiendo esto. Corazones de golem. Eso lo estoy vendiendo. Bueno, eso es lo que estoy vendiendo. Más o menos, ¿no? Más fácil es, en vez de apretar, simplemente sueltas y ya lo mueves, es mucho más fácil. Ya entendí, claro, en vez de hacer lo que yo estaba haciendo, era como muy absurdo lo que yo estaba haciendo. Entonces aquí ya puedo guardar todo, dejarlo ahí. Tengo que vender, porque si no vendo claramente no voy a... Está de noche y... Vamos a dormir. Pero... ya entiendo perfectamente el funcionamiento más o menos del juego, o sea... Hay que igual vender objetos, si no vendes objetos te vas a llenar de cosas. Entonces acá vamos a ver la respuesta de la gente. Ahora, yo subí los precios. Eso está muy caro. Está muy caro, o sea, esta pieza de aquí está muy cara. Entonces vamos a bajarlo a 20. Y okay, el ítem del golem está demasiado caro, esta raíz está también demasiado cara. Ahora quiero ver algo que me llama la atención. Vendimos recién objetos. Entonces vendimos esto de acá, está muy barato. El 30 por cada uno está muy barato. Esto de acá, 25 está bien por esto de acá. No, la gente se queja. Ahora, esto también está muy barato. No, eso no se ha vendido todavía. La raíz tampoco se ha vendido. O sea, nos faltan dos objetos que son esos que están ahí. Que aún no sabemos si lo van a comprar. Está muy caro. Entonces hay que modificar los precios inmediatamente para tener una respuesta de las personas. Vamos a ver 10. Vamos a ver 10. Y esto de acá no he puesto precio. Esto vamos a ponerlo... Vamos a poner 30 por cada uno. Aún está muy caro, o sea, esto debe valer, no sé, 6 por cada uno. Es importante que te diga el costo final. Ya, ese es el precio, 6 por cada uno. Esto está demasiado caro, porque 30, hay que empezar a ir bajando de a poquito, porque... Lo contrario, te vas a salir perdiendo plata y ese al final no es idea.
está demasiado caro. Ok, vamos a bajar el precio a 20. Vamos a ver qué opina la gente. Me interesa mucho saber qué opina la gente sobre esto. Me queda un objeto, así que vayan y compren lo que quieran. Está demasiado caro todavía, así que vamos a bajarle. Siempre voy a bajarle de 5 en 5. Por lo menos por ahora, y ver qué opina la gente de esto. Está 15, está bien, así que ese es el precio. Así que bueno, ya no tenemos objetos. Voy a cerrar mi tienda porque no tenemos objetos. Y hemos vendido bastante, la verdad. Hemos llegado a vender todo. Ahora, ya teniendo los precios más o menos de esto, la idea sería obviamente vender más de esto. Tal vez si es esto de acá, entonces no vender teníamos precios de esto. Esto de aquí estaba muy barato, esto de acá estaba en esto está, también estábamos vendiendo. Ahora podríamos probar con esto que tenemos mucho. Podríamos probar con esto y con esto tal vez, ¿no? ¿Qué dice? Dice piedra dentada, piedra afilada, enredadera. Entonces podríamos empezar con los precios. Una cosa que me gustaría que hicieran, pero claro, por ahora no lo han hecho. Y que no quiero que lo hagan porque no lo pensaron de esa forma, pero es saber, o sea, sería más fácil ver los precios 6 por raíz, 15 por piedra afilada. Entonces 6 por cada raíz. Ah, ya lo puso, imagínense. Ok, eso no me lo imaginé. Lo pone inmediatamente, eso es genial. Ya, eso ahí me ganaron, ¿eh? Me ganaron, no puedo decir nada porque te evita lo tedioso, te dice, ok, no tienes que pensar nada, simplemente pon tus objetos. Y yo pongo el valor unitario que fue el que aceptó a la gente como un precio decente, ¿no? O sea, vamos a partir como por 30, yo creo. Y aquí también aquí también vamos a ver por 30. Y es genial porque te ayuda muchísimo a saber qué onda, así que estamos súper bien. Bueno, entonces ya tenemos más o menos los precios ahí. Ya nos dimos cuenta de que también el juego automáticamente te pone los precios una vez que Una vez que el precio ya es decidido, o sea, una vez que el cliente ya te dio la carita normal, o sea, no una carita ni muy feliz ni muy nada, automáticamente poniendo el objeto ya lo vende. Así que ese sistema me parece mejor que el sistema que yo había comentado. Ya que es automático, así que mejor. Me retracto de lo que dije. Ellos pensaron en todo, por lo menos hasta el momento. En lo que he visto han pensado en todo.
Está hablando sobre los cuatro. Estos son los que debo dar los palitos. Pero no sé para qué estarán estos de acá. Estas cosas. Corazones son más caros que los que yo les solamente voy a ver. Bueno, algo que puede pasar, la verdad. Nunca había entrado a un sitio como ese. En los 12 episodios que íbamos a pasar, ya vamos mucho tampoco. No tenemos mucha experiencia tampoco en Purple. Fuck. Pero yo creo que esto lo voy a dejar hasta acá, porque ya estamos con el tiempo, así que nada, si les gusta, suscríbanse, dejen like, comenten, apoyen, compartan el canal, y los veo en un próximo episodio de Moonlight.